¿Qué tal? Soy Valentina Manfrini y te cuento 5 noticias que no te podés perder a esta hora del día. Advertencia de ABSA ante las altas temperaturas. Sufrimos la sequía más importante en 60 años. La empresa manifestó que es imprescindible el cuidado del recurso ante las temperaturas extremas que se pronostican para los próximos días. La inflación de 2022 fue del 85,7% en Bahía, según el CREBA. El incremento en diciembre fue del 4,8%. El capítulo esparcimiento fue el que más aumentó, tanto de forma mensual como interanual. Semipeatonal en Alsina. Está todo listo para iniciar los trabajos este lunes. Será intervenida la primera cuadra frente al municipio. Estiman un plazo de obra total de 120 días. Cortes de calles y cambios de recorridos por el circuito de Reyes. La tradicional competencia pedestre se realizará mañana jueves en el centro de la ciudad. Entrá a lanuevo.com y consultá los detalles. Se comunicaron varios dueños del chalet que quisieron usurpar. Creen que la casa de Tucumán al 1400 está bajo un proceso judicial. Los dos aprehendidos del lunes fueron puestos en libertad, aunque siguen ligados a la causa. Todas estas noticias y muchas más las encontrás en lanueva.com.